Si te gustan las películas de animación y los videojuegos, seguro que alguna vez te has preguntado cómo se hacen esos personajes en 3D. Cuando era pequeño recuerdo que buscaba tutoriales para hacer ese tipo de cosas, pero eran cosas más complejas y que llevaban mucho tiempo o eran demasiado difíciles, por lo que al final lo dejaba. Por eso, este tutorial es perfecto para cualquier persona que quiera empezar de cero, porque vamos a modelar un personaje muy sencillo con el que aprenderéis lo básico del programa para que podáis hacer vuestros propios modelados para lo que queráis, logos, banners y mil cosas más para lo que sirve esto. Y así introduciros en este mundo en el que se pueden crear montones de cosas. Y quién sabe, si os gusta y seguís aprendiendo, tal vez podáis dedicaros en un futuro a ello y crear animaciones o videojuegos. Bueno, pues voy a utilizar Blender, que para el que no lo conozca es un programa muy potente que cada vez se está haciendo más famoso en la industria y donde se puede hacer prácticamente de todo, desde 2D, 3D o efectos especiales. Y lo más increíble es que es gratuito. Solo tenéis que ir a la página oficial, que seguramente os la deje por aquí abajo en la descripción, y os lo bajáis. Es muy sencillo de instalar. Pues una vez abráis el programa, os aparecerá este cubo, el cual vamos a utilizar para hacer parte del personaje. En la parte inferior izquierda podréis ver las teclas que voy pulsando por si se me escapa algún detalle. Antes que nada, algo que os recomendaría es que, a la vez que veis este tutorial, lo vayáis parando y vayáis practicando y haciendo lo que yo hago. Bueno, ¿cómo nos movemos por la interfaz? Con la rueda central pulsada podemos girar alrededor del objeto. Y si la desplazamos hacia adelante o hacia atrás, nos acercamos y nos alejamos. Si pulsamos Shift y la rueda central, podremos panear. Y para seleccionar el objeto, pulsaremos en el botón izquierdo del ratón. Muchos ya os habréis perdido y estaréis así. ¿Qué mierda es esto? Esto es muy difícil, aquí hay demasiadas cosas, me voy, adiós, lo he intentado. Pero tranquilo, yo también me sentí así cuando entré a un programa de estos por primera vez y es cuestión de practicarlo un poquito. O mucho. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es el torso del personaje. Así que, a menos que queramos que nuestro personaje esté cuadrado, vamos a añadirle un Subdivision Surface seleccionando el objeto y pulsando Control 2. Así haremos que el cubo se vea con una forma más orgánica, más parecida al torso del personaje y que ahora podremos editar. Para editar este objeto tendremos que pulsar la tecla tabulador y así entraremos en el modo edición, donde podremos editar las caras, los vértices y las aristas. El atajo de teclado para cada opción es la tecla 1 para vértices, el 2 para aristas y el 3 para las caras, o también podéis pulsar encima de cada una aquí. Yo trabajo más con atajos de teclado porque me resulta más rápido, pero entiendo que para la primera vez que utilices el programa es más cómodo esto. Lo que hago ahora es estirar la esfera y para esto seleccionamos la cara de arriba, pulsamos 1 del teclado numérico para colocarnos desde la vista frontal y pulsamos la G y posteriormente la tecla Z, que es el eje en el que nos queremos desplazar. Si así aún os resulta muy complejo, podéis hacerlo con el manejador tirando de la flecha azul hacia arriba. Ahora creo un corte con Control R y lo desplazo un poco hacia abajo para ir dándole forma al cuerpo. Seleccionamos la cara de arriba de nuevo y esta vez le damos a la S para escalar la parte de arriba que es un poco más estrecha. En esta pestaña tenemos el modificador de subdivisión que le hemos aplicado y le añadimos un nivel más de subdivisión para que tenga más polígonos y podamos suavizarlo mejor. Ya tenemos la forma base del cuerpo y ahora vamos a crear los pies. Para esto pulsamos Shift A para añadir un nuevo objeto, en este caso un cilindro para hacer las piernas. Una vez lo añadamos sin pulsar nada más, nos vamos directamente a la pestaña donde podremos regular las propiedades del objeto que acabamos de crear. Yo cambio el número de vértices de 32 a 16. De nuevo, desde la vista frontal, pulsando el 1 del teclado numérico, escalo el cilindro para darle el tamaño de la pierna y pulsando la G una vez y deslizando con el ratón, lo desplazo. Entro en el modo edición con la tecla tabulador y voy ajustando la forma de la pierna seleccionando la cara de arriba y la de abajo y con la S ajusto el tamaño. Para la vista lateral podéis usar el 3 del teclado numérico. Ahora le voy a añadir un modificador de mirror, que lo que hace es duplicar el objeto seleccionado, pero como si fuese un espejo, de ahí el nombre, para que lo que hagamos en un lado se haga automáticamente en el otro también. Con este cuentagotas podemos marcar el objeto que tiene que tomar como referencia, en este caso el torso. Y voilà, ya tiene piernas para correr como un buen impostor. Lo miro desde diferentes puntos de vista y voy ajustando para que se parezca lo máximo posible al modelo del dibujo. Como ya os he enseñado, ajustamos moviendo las caras, los vértices o las aristas que lo podemos seleccionar aquí. Recordad que todo lo que pulso sale en la esquina inferior izquierda.
Vale, pues vamos con la siguiente parte, el cristal de los ojos. Y para esto, creo otro cubo, ya que con Control 2 te podemos dar la forma redondeada que le dimos al cuerpo. Lo coloco moviéndome entre la vista lateral y la vista frontal. Lo escalo con la S, la tecla X, que es el eje en el que lo quiero escalar. Recordad, primero pulsar la tecla S una vez, luego la X y con el ratón desplazáis. Con Control R metemos un corte en el centro, pero para esto tenéis que estar en el modo edición, al cual se entra y se sale en la tecla tabulador. Vamos a hacerlo redondito, salimos del modo edición y pulsamos Control 2. Esto ya se va apareciendo, pero tenemos que eliminar lo que no queramos, así que seleccionamos las caras y con la tecla suprimir o la X borramos las caras. Solo nos queda ajustar. La parte de delante la escalo seleccionando las aristas. Para seleccionar varias aristas, caras o vértices a la vez, hay que mantener Shift pulsado. Bueno, pues ya solo nos queda la mochila para que se vea un verdadero personaje de Among Us. Es muy fácil. Creamos otro cubo, nos metemos en el Edit Mode con tabulador y ajustamos siguiendo la referencia. Y también le añadimos un Subdivision Surface con Control 2. Se convertirá en una lenteja gigante, pero lo solucionamos en un momento, metiendo unos cortes con Control R. Vale, pues ya tenemos al personaje. Guille, pero esto está todo feo, ¿no? ¿Qué hago yo con esto con tantos polígonos? Tranquilos, porque eso se arregla en un momento. Si estáis en el modo edición, salid con tabulador al modo objeto y ahí pulsamos botón derecho encima del objeto que queramos suavizar y le damos a Shade Smooth. Si le aplicáis el Shade Smooth a las piernas, las notaréis un poco raras porque los cilindros tienen un N-gon. Esto es un polígono de más de 4 lados, algo casi prohibido en el 3D porque suele dar errores. Así que le elimino la cara de arriba y abajo y corrijo la de abajo, que es la que se va a ver. Seleccionamos todas las aristas con Alt pulsado y realizamos una extrusión con la tecla E. Esto puede ser un poco complejo, así que os lo explico detenidamente. Justo después de pulsar la E, pulsáis el botón derecho del ratón una vez y después pulsáis la tecla S para escalar hacia adentro desplazando el ratón. Lo hacemos dos veces y luego pulsamos Alt M y Alt Center para unirlo todo. Ahora ya le podemos añadir un Subdivision Surface con Control 2. Le hacemos algún corte para ajustarlo en el modo de edición y le añadimos el Smooth. A la mochila también le añadimos el Smooth y al cristal le meto algo más de subdivisión para que no se vean tanto los polígonos. Con las herramientas que os he enseñado podéis modelarles más accesorios a las skins si queréis. En mi caso yo le hice el huevo y eso ya os lo dejo a los más habilidosos porque es un poco más complejo. Se me está haciendo el tutorial más largo de lo que esperaba. Como veis es algo muy sencillo a la vista, pero me ha llevado bastante tiempo de explicar porque no quiero que nadie se pierda por el camino. Hasta para hacer algo simple hace falta conocer muchas cosas del programa y bueno, ahí está la gracia de esto, ¿no? Si no, todo el mundo haría películas y videojuegos. Pues bueno, vamos con lo último. Hay que darle un poco de color. Desplegamos una pestaña nueva arrastrando aquí y nos aseguramos que en esta pestaña tenemos el motor de Render Eevee. Vamos a esta esquina y pulsamos en el Shader Editor, donde añadiremos los materiales. Si pulsamos encima de uno de los objetos, nos saldrá el material que tiene, donde podemos cambiarle el color. Pero para que se vea en el viewport, tenemos que tener pulsada esta esfera. Y justo la de su derecha es la de render. Bueno, pues aquí le damos el color que queramos y hay más opciones para ajustar el material, pero no entraré en demasiado detalle ya que esto da para numerosos vídeos y me llevaría demasiado tiempo. Ahora vamos con las piernas, que necesitan el mismo material. Así que vamos a la pestaña de material y justo aquí pulsamos en el que ya está creado. Lo podéis renombrar si queréis. Y la mochila tiene el mismo material, así que hacemos lo mismo. Para el cristal necesitamos otro color, así que le damos a New, le damos un color y con el huevo lo hacemos igual. Y bueno, si has llegado hasta aquí, te doy mi enhorabuena porque el 3D no es algo sencillo, sobre todo si es la primera vez que utilizas un programa de estos. Y si simplemente te has quedado hasta el final por entretenimiento, aunque no lo vayas a hacer, te doy las gracias. En ambos casos es señal de que he hecho algo bien, así que muchas gracias a todos. Me encantaría ver vuestros modelados en Instagram, así que si lo subís y me mencionáis, les podré echar un vistazo
y compartir en mi historia lo que han conseguido mis seguidores. También deciros que subiré otro tutorial a este canal de cómo animar a este mismo personaje. Le haremos un rig, le pondremos huesos al personaje y lo animaremos en 3D. Así que eso ha sido todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.